Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, los que no han pasado una buena noche son los habitantes de la Florida, tras el arribo del huracán Milton, que impactó exactamente a las 6:45 del día de ayer, hora hondureña, 8:45 de la noche de la Florida, y previo a eso comenzó pues toda esta barbarie, porque se desencadenaron una cantidad de tornados que empezaron a ser desastres antes del arribo del sistema. Y luego empezó la marejada ciclónica a afectar directamente, ingresando a tierra firme, y pues ya tenemos reportes de cantidad de inundaciones, los vientos soplando sostenidos hasta de 220 kilómetros por hora con ráfagas superiores, y así lucían las calles en Tampa, en varios condados de la Florida, en donde estaban sufriendo el embate de este sistema. Y precisamente pues un lugar que se llama Siesta Key fue el epicentro donde el ojo y las paredes más fuertes penetraron. Miren ustedes la inundación haciendo su ingreso, la marejada ciclónica, las corrientes marinas peligrosas en tierra firme, y ahí está precisamente cuando el sistema ingresaba y se está moviendo sobre tierra firme. Está por moverse al otro extremo de la Florida, y ya para esta tarde pues lo tendremos bastante debilitado, pero en el otro lado de la Florida. Ha ingresado por el oeste y está pasando al este. Eso es lo que esperamos. Mientras eso pasa, está conectado siempre con Centroamérica a través de una banda de alimentación, y por eso hay pronóstico de lluvias principalmente en la zona suroriental del país, sin descartar algunos chubascos también en puntos del norte y un poco más dispersos en el centro. Pero aquí está justamente la banda de alimentación y las probabilidades de precipitación, que se las ponemos en números. En el sur llegan casi a 70 milímetros acumulados en 24 horas, y quizás con valores menores en algunas áreas del centro y oriente, y algunos puntos del norte, específicamente hacia Colón. Como también tenemos un oleaje picado cerca de Islas de la Bahía para esta jornada de 3.1 metros para hoy jueves, y principalmente hacia horas de la tarde-noche, y a la salida del Golfo de Fonseca 2.1 metros. En cuanto a temperaturas, pues esta jornada será caracterizada con temperaturas no tan elevadas, de 34-35 en el Valle de Sula, bajamos a 31 por la humedad que estará ingresando, 29 en el resto de la costa norte, 30 en la parte sur, 27 y 28 aquí en el centro, entre 22 y 31 en la zona occidental y hasta 31 las máximas en la región oriental. Tome en cuenta ese pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.